What's your name? Where from? Ghana. Ghana. Nice. They're never reliabilities. Okay, Costa Rica. Nice. Yeah. Let me do one salsa for you. Salsa. Yeah. Un hermoso día en la ciudad de Nueva York. Estamos hoy a 13 grados. Tal vez se acuerden cuando hice los vlogs diarios de diciembre, Vlogmas, que el día 17 fue el más difícil. Más, hoy no quiero vloguear. Qué cansancio. Nos vemos mañana, ¿está bien? Buenas noches. Curiosamente, en esta tanda de videos también pasó lo mismo. Ayer me costó mucho y hoy estoy totalmente cansado, despedazado, destruido. Viajar en sí es cansado. Entonces después, grabar también en el viaje y editar en la noche hasta la madrugada, pues uno queda un poco molido. Hoy he estado súper distraído. Se me olvidó llevar la toalla al baño. Se me perdió la llave del locker con todas las barras adentro. Pero después la encontré en el piso. Y se me olvidó hacer plan para hoy. Es un día súper tuanis. No tengo nada planeado. Y se me hizo tarde otra vez para salir del hostel. Así que nada más voy a ir a caminar a ver qué me encuentro. Está siendo un día bellísimo. Cero frío. O sea, ni siquiera hace falta guantes. Hoy no me puse ropa térmica. Aunque sí leggings, porque ya me acostumbré. Ay. Apenas a 2 días de que se acabe mi viaje, acabo de tener el más grande descubrimiento. Antes no había bicicletas de City Bike hasta el hostel, sino mucho más abajo. Pero parece que ya hay estaciones. Entonces, ojo. Siempre tenía que caminar o andar en metro para llegar a la bici, pero ahora la tengo de una vez cerca. Como les decía, me quedan solamente 2 días. Entonces, duh, pero bueno, mejor ahora que nunca. Este es de Dakota, el edificio donde vivía John Lennon, acá en New York, y donde fue trágicamente asesinado por un hijo de puta. Ni siquiera merece que me digamos su nombre. Y ahora voy para Strawberry Fields. Strawberry Fields forever. Living is easy. With eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be. Strawberry Fields queda como a 1 minuto caminando del Dakota. Siempre está lleno de gente. Es muy tuanis porque es como un tributo constante a John Lennon. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Beautiful. Nothing is real. Look what we got, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Thank you, everybody. Oh, thank you, brother. All right. Strawberry Fields es un lugar muy mágico. Como se dieron cuenta, es pequeñito, sencillo, básico, minimalista. Y es como curioso porque es el tributo a la estrella casi más grande de la historia de la música moderna. Y sin embargo se mantiene así, como pequeñito, como sencillo. Y eso me gusta mucho. Creo que a John Lennon le hubiera gustado bastante. Yeah. What do you like?
That was cool. I like 80s music. 80s music. Oh, that was cool. Policía parqueado, cosa curiosa. En todo lado pasa esto. Estos irrespetos. La segunda patrulla en ciclovía también y doble patrulla. Gracias, muchachos. Bueno, hola. Hola. Bienvenidos a Nueva York. No, bienvenidos, no, ya les di la bienvenida. Ah, ya están, como ya cuatro, están acá. No, mucho capítulo. Ah, bueno, entonces continuamos con el viaje en Nueva York. Hola, ella es mi amiga Caro Cotto. Caro. Pura vida. Llevar a comer una hamburguesa vegana, pero ¿qué pasó? La sirven solo en la mañana y nos quedamos dormidos. Entonces ya no la venden, ¿verdad? No, hasta la mañana. Entonces vamos a buscar a dónde comer vegano, porque ella es vegana también. Yes. Vegana hace como un año, un poquito más de un año. Antes fui vegetariana por más o menos 4 años. Como que me cansé las dietas, porque uno siempre vuelve como a la misma, a la rutina de querer cambiar la, digamos, la estructura de una dieta, y me topé con los superfoods o las supercomidas, y de ahí pues fue como muy fácil hacerme vegetariana. Sí, ahora sí. O sea, yo creo que ahora más que antes. De hecho, hay modelos que se rehúsan a modelar con pieles, o inclusive a trabajar con productos que prueben con animales, productos de belleza o productos para el cabello. Entonces, yo creo que cada vez hay como más gente consciente y, o sea, uno al ser modelo pasa por todo el tema de la nutrición y de investigar dietas. Entonces llega un punto en que uno se cansa como de eso y lo que busca más bien es un estilo de vida que sea un poco más consciente. Please make your way back to the hot stand. Your table will be ready soon. Text one to tell us you are on your way. Nos dieron un mes en Blossom. La comida para mí es demasiado emocional, yo no sé. Me encanta, yo soy demasiado foodie, digamos. Es la avenida con mejores opciones de restaurantes en la ciudad de Nueva York. En Manhattan encontrás de todo, o sea, culturas, hindú, chino, vietnamita, mexicano, vegano, no vegano, todo. Ya saben, avenida 9, de la 23 hasta dónde, hasta la 60 72, inclusive. Hey, can you vlog? Yeah. You are.
What's up, Danny? What's up? What's up? My name is Messiah. I'm a YouTuber too. You're a Messiah? My name is MJ the Goat. Nice. I got like 600 subs. But I have, I'm so serious. This is going on YouTube? Yeah. Bueno, vamos de pie ahora. Acabamos de conectar. Se acaba el viaje, yo me bajo en la próxima parada y Caro sigue. Un éxito y ojalá te vuelva a ver en Costa Rica. Sigan a Caro en sus redes sociales, yo le voy a poner ahí por ahí abajo los links. Gracias. Nada más.